Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Daniela Castro rompe el silencio tras el fallecimiento de su papá y dedica conmovedor mensaje de despedida. Daniela Castro hizo una gran solicitud a su papá, el músico Javier Castro Muñoz, luego de que el pasado viernes 17 de diciembre se hiciera pública la noticia de su fallecimiento. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la actriz de telenovelas publicó una serie de fotografías de su papá, las cuales las acompañó con un desgarrador mensaje. Amado e irreemplazable padre, ejemplo, amigo, confidente, abuelo, suegro, cómplice, esposo, hijo, guerrero. Gracias por darme todo, por ser el gran y mejor ejemplo de vida, por desafiar todo obstáculo con gran valentía y por tener el mejor corazón del mundo, por ser creador de enriquecer nuestra alma con tu música, que siempre nos acompañará en nuestro corazón y el corazón de millones de personas que te admiraremos eternamente. Se puede leer al inicio del mensaje. Más adelante, la actriz prosiguió: gracias por tantos momentos de felicidad para mí, para tus nietos, inolvidables experiencias, gran amante de la vida, de la naturaleza, de la música, pero sobre todo por ser el mejor ser humano, quien me dio la paz y la luz de convertir mi indescriptible tristeza en fe, y sé que estarás a mi lado eternamente. Finalmente, Daniela Castro hizo una emotiva petición al que fuera integrante del grupo Los Hermanos Castro. Cuando llegue mi hora, espérame junto con mi amada madre en las puertas del cielo, porque ustedes serán los primeros que buscaré en ese momento. Te amo por siempre y hasta siempre, concluyó el emotivo mensaje. Cabe resaltar que en las últimas horas también han circulado por las redes sociales algunas imágenes en las que se puede observar a la artista despidiéndose de su papá en el féretro. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.